aplauso que arrancamos. ¡Woo! Bienvenidos a Tecnópolis. Acapaca y el Ministerio de Educación le da la bienvenida para que disfruten del asombroso musical de Zamba con Belgrano y Juana Azurduy. Hoy, una función muy especial porque salimos para todo el país en la televisión pública. A ver cómo saludamos. ¡Eso! A ver, levante la mano, ¿quién mira Paca Paca? ¡Eso! A ver, ¿les gusta Zamba? ¿Tienen ganas de que empiece el show? A ver, vamos con esta pregunta, ¿les gusta la historia? Ah, está dividido ahí. Bueno, no se preocupen porque vamos a ver historia, como solo Zamba y Paca Paca te la puede mostrar. Con efectos especiales, peleas en vivo, vuelos acrobáticos, un montón de sorpresas. Un show realmente asombroso. Pero no les quiero adelantar más, no les quiero adelantar más. Lo que sí les digo es que por favor no se muevan sus asientos, porque los artistas van a correr vertiginosamente por los laterales del escenario. A ver el aplauso para los 40 artistas que están listos para salir. Está Zamba, está Niña, el niño que lo sabe todo. Y nosotros. Nos vemos en Paca Paca, porque Paca Paca es para todos. ¡Chau! José, pero me dicen Castañuelas. Como todas las mañanas, estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. ¡Castañuelas! Hoy es un día especial porque nos vamos de viaje con la señorita Amparo. ¡Ole! Con la señorita Amparo a la ciudad de Rosario a conocer el Monumento a la Bandera, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza el asombroso musical de Castañuelas con Belgrano y Juana Azurduy. Y este monumento, niños, fue hecho en memoria a Manuel Belgrano, un abogado patriota que intentó ser militar, pero fracasó. Por eso, este territorio ha sido siempre una colonia de España. ¡Olé! ¡Tu sangre! ¿Alguna pregunta, niños? Eso es mentira. Síganme por aquí, querubines. Iremos a ver la estatua del Capitán Realista, nuestro héroe nacional. Por aquí, niños, por aquí. Síganme. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una bandera española en lugar de una argentina? Y lo más importante, ¿por qué ahora me llamo Castañuelas? ¡Yo lo sé! Oh, ¡el niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! Según mis cálculos, el Capitán Realista se las ingenió para cambiar la historia, Castañuelas.
Debemos volver al pasado y ayudar a Belgrano para que vuelva a crear la bandera y ganar otra vez la guerra de la independencia. ¿Y cómo hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme, pequeño Castañuelas! Ahora verán, realistas. ¡Pronto tendremos una bandera propia! Me aburro. ¡No! ¿En dónde estamos? Estamos en los campos de trigo de la familia de Belgrano, Zamba. ¿De Manuel Belgrano? ¿Alguien mencionó mi nombre? Buen día, queridos amiguitos. ¡Fua! ¡Manuelito Belgrano! ¿En qué nos puedo ayudar? Estaba por explicarle a Zamba que el nombre Belgrano hace referencia a estos bellos granos. Y de ellos proviene la cuantiosa fortuna de su familia. Eso es verdad. Pero yo aspiro a mucho más que a cuidar la fortuna de mi padre. Quiero serle útil a los demás y a la patria. Por eso voy a estudiar y a prepararme para el mundo que viene. Manuel Belgrano soy, y aunque pequeño estoy, seré un revolucionario. Verán, me porto bien, pero pronto seré un general legendario. De familia acomodada, pero claro, antes que nada está mi educación. Y aunque cueste un millón, a Europa yo me voy. Me espera Salamanca. Yo, Manuel Belgrano, idealista, soñador, para luchar por un mundo mejor. Eso es lo que quiero. De leyes me enseñarán, latín, francés estarán, graduado con medalla de oro. En Francia conocí al verdadero amor revolucionario. Amada libertad, ven mi patria a visitar. Creo que estoy enamorado. Yo, Manuel Belgrano, una bandera y escarapela para una patria que se revela. Eso es lo que quiero. Sé, pero al rey combatiré. Vamos a liberarnos. Mis ideas triunfarán. Quédense, ya lo verán. Rosario, 1812.
¡Listo! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Y realmente hermosa! Comandante, todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia. Deme un instante. Estoy pensando en hacer un pequeño cambio. ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Cambiar la bandera. Comandante, técnicamente seguimos siendo parte de España. El triunvirato se va a enojar mucho si se entera que estamos usando una bandera diferente. Puede ser, pero es tiempo de declarar la independencia y ser libre, soldado. ¿Me entiende? Ya no podemos compartir los mismos colores que nuestros colonizadores. ¡Música! Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. Belgrano planea enarbolar una bandera diferente a la española, ¿eh? ¿Quiere crear una bandera nueva? ¡Por fin! El amarillo y el rojo ya pasaron de moda. ¿Qué tal un verde musgo? ¡No! Rosa chicle quedaría mucho mejor, ¿no cree, mi capitán? ¡Cállense! Si los revolucionarios se agrupan bajo una misma bandera, comenzarán a sentir que son una nación independiente. ¡No lo puedo permitir! ¡Ya aprenderán que nadie cuestiona al rey de España! ¡Nadie! Tendré que ocuparme yo mismo de evitarlo. ¡Uniforme de guerra! ¡Pondré en marcha mi plan! ¡Para eso usaré mi mejor disfraz! ¡Mi arma secreta! ¡Ahora verán! ¡Me convertiré en una espía letal! ¡Ni siquiera el triunvirato me reconocerá! ¡Rápido, inútiles! ¡Pónganse a trabajar! ¡La máquina realista! ¡Enciendan ya! Afuera el bicornio, la capa y pantalón, las condecoraciones, galones, faldón. Sacadme las medias, dejadme el calzón. Pasadme peluca, ruleros, tacón. Lunar en la mejilla, un poco de rubor. Peineta, collares, puntillas, ya estoy. Perfume secreto, altura y candor. Ya casi me tienen, esperen y verán. El capitán realista, dama antigua será. ¡Que viva el rey de España! Observen y aprendan, esto no será en vano. Frustraré todos los planes del doctor Manuel Belgrano. Rendido caerá a mis pies el triunvirato. Solo espero que no manchen estos bellos zapatos. A ver, juguemos. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Gané de nuevo! ¡Qué bueno, qué bueno! Permiso, Bernardino, permiso, triunviristas. Esta dama ha venido a cantar malas noticias. ¡Pero qué mujer tan fea! Ya no hay tiempo de espera, urgente es lo que canto. Resulta que Belgrano creará una bandera.
Belgrano está demente, hagamos una cosa, mandemos una carta que diga lo siguiente. Escriba ya que estamos, querido Belgrano, si crea una bandera, más bien lo fusilamos. Bandera ya tenemos, la de España ya se sabe. Regrese de inmediato, firma el triunvirato. ¿Qué dices? Es una decisión acertada, nuestro rey está primero, aunque siga prisionero y no nos sirva para nada. Deténganlo, no esperen, resuelvan el conflicto, escriban esa carta, apuren, yo les dicto. Buenos Aires, 27 de febrero de 1812. ¡Oh, no! Mientras tanto, en Rosario... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Creo la bandera aún sin autorización del triunvirato? Belgrano, si tuviéramos una bandera propia, nos sentiríamos más unidos y tendríamos más fuerza para luchar por la libertad. Es cierto, Samba. Si queremos ser una nación libre e independiente, debemos izar nuestra propia bandera, aunque al triunvirato y a Rivadavia no les guste. ¿Samba? ¡Bandera! ¡A la orden, mi comandante! Tu voz suena algo diferente, pequeño amiguito. Es cierto, pero ¿por qué? Porque al crearse la bandera, el curso de la historia de Castañuelas fue modificado. ¿Eso quiere decir que soy Samba de nuevo? ¡Exactamente! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Soldados de la patria! Hasta ahora hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. Ahora, ante esta bandera, juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol, tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio, el firmamento su color te Mientras tanto, en Buenos Aires... Sin más, saluda a usted muy atentamente el triunvirato. ¡Ah, por fin! ¡Yo se la llevaré a Belgrano! Posdata. ¡Oh, deme, 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 deme! Carta de Manuel Belgrano para el triunvirato. Excelentísimos señores, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Eh? Esto es inadmisible, mi querido triunvirato. Belgrano, esconde esa bandera disimuladamente y use esta. Estimadísimo Rivadavia, esto es una carta y lamentablemente no puedo escuchar lo que me está diciendo. Adiós. ¡Maldición!
¡Belgrano se ha salido con la suya! ¡Y para colmo ahora me quiere enfrentar con el ejército del norte! ¿Cómo se le ocurre a un abogado de voz finita intentar vencer a un genio militar como yo? ¡Esta vez nos veremos en mi terreno! ¡La guerra! ¡Y reconquistaré todo a mi paso hasta llegar al Río de la Plata! ¡Lo aniquilaré! ¡Mue! Mientras tanto, camino a Jujuy. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Belgrano? ¡Ataquemos al Capitán Realista! ¡Sí! ¡Vamos a avanzar por el Alto Perú hasta Lima y liberaremos América! ¡Carta de Buenos Aires para el General Belgrano! ¿Belgrano? ¡Retroceda hasta Córdoba! El puerto de Buenos Aires no puede quedar desprotegido. ¡Buena suerte! La va a necesitar. Pero... ¡Retroceda! Pero... ¡Hasta Córdoba! Pero... ¡Buena suerte! Rivadavia, usted sabe bien que los mejores deseos no equivalen a unas malas armas con pólvora y municiones. No escucho. Bien, retrocederemos. Pero no le dejaremos nada en el camino al Capitán Realista. Solo encontrará campo arrasado. Pueblos de la provincia, se acerca el ejército del Capitán Realista. Llegó el momento de mostrar su heroísmo. Únanse al ejército de Belgrano si realmente quieren ser libres. Tenemos que irnos a Tucumán. Lleven todas sus cosas. Que el Capitán Realista no encuentre nada. Y lo que no puedan llevar debe ser quemado. No hay que dejarles ni comida, ni armas, ni nada. Parece que hay muchos que no quieren irse, general. ¿Y si alguno decide quedarse? Lo ejecutamos por traidor a la patria. Bueno, ¿quién quiere venir? ¡Zamba! ¡Trompeta! ¡El éxodo jujeño! ¡Qué viaje tan largo! Después de ganarle al pobre ejército de Belgrano, nos daremos un festín y seguiremos hasta Buenos Aires. ¡Arriba las manos! ¡Ríndanse, patriotas! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Lo sabía, cobardes! ¡Hemos ganado sin pelear! ¡Soldado! ¡Rápido! ¡Comida y bebida para todos!
a festejar. Capitán, ¿se han llevado todo? No hay nada de nada. ¿Cómo que no? Ahora sí estoy furioso. No vamos a descansar hasta aplastar a Belgrano. ¿Cómo se atreve a dejar hambriento al capitán realista? ¡En marcha! ¡Oh, Belgrano! ¡Falta mucho! Sí, el triunvirato quiere que retrocedamos hasta Córdoba. ¡Bienvenido a Tucumán! Quizá no sea necesario retroceder tanto, General Belgrano. Pero es que aún no puedo enfrentarme al ejército del capitán realista. Nos faltan armas, hombres y dinero. Bueno, aquí los gauchos tenemos unos cuantos cuchillos y muchas ganas de pelear por la libertad y la revolución junto a usted. Yo tengo algo de dinero. Tal vez podría... ¿Belgrano? Sé lo que está pensando. ¡Es una locura! Si pierde, le dejará libre el camino a los realistas y llegarán a Buenos Aires. ¡Retroceda! Belgrano, ¿trompeta? Sí, Samba. ¡Trompeta! La batalla de Tucumán. Soldados, defendamos Tucumán con lo que tengamos. ¡A la carga, mis valientes! ¡Atacan! ¡A la carga, soldados! ¡Belgrano! ¡Ponerme encima! ¿Qué debo hacer? ¡Infantería! No, no. Mejor... ¡Caballería! ¡Artillería! ¡Vuelvan a atacar! ¿Y ahora, Belgrano? Langostas, que es un tipo de insecto perteneciente a la familia de los ortópteros, que... Pero al final, ¿ganamos o perdimos? Bueno, los realistas han retrocedido hasta Salta. Eso quiere decir que Tucumán es nuestro. ¡Ganamos! ¡Yuhu! Es nuestro. La batalla de Salta. ¡Artillería! ¡Caballería! ¡Infantería!
¡Me rindo! ¡Ganamos! ¿Los ejecutamos? ¿Cuántos son? 3.000. ¿Los ejecutamos? ¿Los ejecutamos? Hay otra forma de resolver esta situación, Dorrego. Si juran que no van a volver a tomar las armas contra la Revolución Americana, los dejamos en libertad. ¿Qué? Muchas gracias, Belgrano. Le prometo que nunca más iré en contra de la Revolución. Le doy mi palabra. Quizás esto les sirva como ejemplo y podamos ser libres sin tanta violencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sí, eso. ¡Viva la patria! Premio de la Asamblea del año 13 para Belgrano por haber ganado las batallas de Tucumán y Salta. 40.000 pesos fuertes. ¡Oh! Quiero que con ese dinero se construyan 4 escuelas para que los niños de mi patria sepan leer y escribir. No quiero nada para mí. Yo solo quiero la revolución. Llegar a los manuales como el libertador. Ya triunfamos en Salta y Tucumán. Nos fuimos de Jujuy, uy, menos mal. Con mi escarapela y bandera nacional, peleo por igualdad, fraternidad y libertad. Yo puedo poner lo que haya que poner. Seguro Buenos Aires me lo va a devolver. Vamos que ya es hora de ir hasta el Alto Perú. Decirle chau a España y ser al fin libres del sur. Vencer la tiranía es soñar con un país. No solo es soñar, la cosa es construir. No alcanza con coraje, también hay que comer. Si no hay provisiones, pues vamos a perder. Yo puedo poner lo que haya que poner. Seguro Buenos Aires me lo va a devolver. Acá lo importante es la liberación. Ser independientes del trono español. Yo poner lo que haya que poner. Seguro Buenos Aires me lo va a devolver. Potosí, 1813. Pensé que el día nunca llegaría. General Manuel Belgrano, sea usted bienvenido a estas tierras. Gracias, Manuel Padilla. Será un honor pelear junto a ustedes. Gracias, General Belgrano. Le presento a mis leales. He escuchado mucho sobre la valentía de sus hombres. Bueno, sí. Aunque el más valiente de nosotros no es un hombre, sino una mujer temeraria, indomable y salvaje. Mi esposa, Juana Zurduy. Estamos a sus órdenes, Belgrano. Somos hombres y mujeres feroces, rápidos y valientes. Ayudaremos en lo que sea necesario.
¡Excelente! No hay tiempo que perder. Debemos prepararnos para el ataque de mañana en Vilcapugio. ¡A sus órdenes, mi general! ¡Vamos! ¡Qué feliz me siento! Cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño de libertad. Yo, Manuel Belgrano, una bandera y escarapela para una patria que se revela. Eso es lo que quiero. Amada libertad, yo debo confesar que estoy enamorado. Por usted yo lucharé y a mi pueblo llevaré hasta la independencia. Desde que la conocí, en sus ojos me perdí y quedé encandilado. Solo pienso en usted y la conquistaré si ganamos esta guerra. Manuel Belgrano soy, muy finita es mi voz, y ya nadie me hace caso. ¡Sorpresa, patriotas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Pero cómo es imposible, pero cómo es imposible. Les dimos otra oportunidad y prometieron no atacar. Aquí vienen los realistas, aquí vienen los realistas. Retrocedan, retrocedan. Tendríamos que haberlo fusilado. Mis valientes a la carga. ¡Artillería! ¡Caballería! ¡Infantería! ¡Oh, no! ¡La batalla de Vilcapugio! ¡Ahora verán! ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Retirada? ¡Ajá! ¡Dice Belgrano que retirada! ¡Bien! ¡Retirada! ¡No! ¡No! ¡Retirada no! ¡Vamos ganando! ¿Qué dijo mi general? ¡Dijo vamos andando! ¡Ah! ¡Retirada entonces! ¡Retirada! ¡Oh, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No valió! ¡Hicieron trampa! ¿Sabe una cosa, capitán realista? Belgrano no se va a dar por vencido y en la próxima batalla vamos a ganar. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Soldados! Hemos perdido después de tanto pelear. Pero no importa. Aún flamea en nuestras manos la bandera de la patria. ¡Zamba! ¡Trompeta! ¡La batalla de Ayohuma! ¡Artillería! ¡Artillería! ¡No me tocan! ¡No me tocan! ¡Oh, no! ¡Infantería! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Oh, no! ¡Estamos entre dos fuegos! ¡Aguántenme, leales! ¡No se rindan! ¡Cuidado, Juana! ¡Estamos entre dos fuegos! ¡Entregaré hasta la última gota de sangre para defender esta revolución! ¡Juana Zurduy, flor del Alto Perú! No hay otro capitán más valiente que tú. ¡A la carga, mis leales! Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá.
que pelear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue rápido! ¡Casi no pude verlo! Veámoslo de nuevo. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Y ahora, en cámara lenta. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más que tú. No hay otro capitán más valiente que tú. Nuevamente hemos sido derrotados. Sin embargo, Juana Azurduy, usted ha demostrado valentía y compromiso con la lucha revolucionaria. Junto a Padilla, ha reclutado hombres para nuestro ejército, así como también ha luchado con bravura en el campo de batalla. Quiero entregarle mi sable para que la acompañe en todas las batallas de aquí en más. En mujeres como usted, descansa el futuro de la patria. Mi general, hemos demostrado que unidos somos más fuertes. Estamos un paso más cerca de la libertad. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Territorio que le habíamos ganado al capitán realista con tanto esfuerzo. Quizás tengas razón, niña. Nada tuvo sentido, ni la revolución, ni la escarapela, ni la bandera, ni la sangre derramada. Ay, ojalá viniera alguien con nuevas ideas para que triunfe la revolución. Belgrano, parece que desde Buenos Aires enviarán a don José de San Martín. ¡Yuhu! ¡San Martín! Mi amigo San Martín. Espero en usted un compañero que me ayude. Vuele si le es posible con el auxilio. Oh, ¡amigo San Martín! Amigo Belgrano. Vamos, Belgrano, que usted no está solo. Somos un equipo y no podemos fallar. Si resistimos y en el norte aguantamos, a Chile cruzamos y en Perú los sorprendemos por mar. Compartimos un sueño, una América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. A la presente con mis gauchos infernales, saldremos triunfales en el Alto Perú. No hay un libertador, vamos codo a codo. Ya nadie estará solo si luchamos con el corazón. Compartimos un sueño, una América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. Leales y Padilla, con la estrategia de guerrilla, enfrentaremos al español. Si logramos derrotarlos, no lo demos por sentado.
proteger la libertad. Ese es nuestro legado. Compartimos un sueño, una América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. A la carga los valientes por la libertad. A la carga los valientes por la libertad. Me pregunto si todo este esfuerzo ha valido la pena. ¿Seremos libres algún día? ¡Claro que sí, Belgrano! En el futuro seremos una nación libre. ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! ¿Y qué pasó con la bandera? ¡La seguimos usando, Belgrano! Sí, pero en el futuro se le hicieron algunos cambios. Pero los colores son los mismos, y al verlos nos sentimos más hermanos. Están en la escuela, en las fiestas patrias, en cada casa. Y hasta nos los pintamos en la cara cuando llegue el mundial. ¡Qué alegría! ¡Cómo me gustaría ver todo eso! ¡Vamos al futuro, Belgrano! ¡Así ves lo linda que quedó la bandera y cuán importante es en nuestras vidas! ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Al futuro! Jurando amarte como así defenderte mientras palpite mi fiel corazón. Palpite mi fiel a la carga los valientes. ¡Oh!